Bueno, amigo, bienvenido a un vídeo más. En este día vamos a hablar de lo exótico, padre, de lo exótico que tengo en la suerte y demás. Y bueno, aquí veis algunos pajaritos que están soleándose y vamos a pasar a ver los nidos. Ya quedan pocos nidos porque algunos los he retirado y ahora os voy a contar cómo va. Bueno, pues vamos a ver los nidos en los que hay pichoncitos y huevos. Que son pocos, pero bueno, esperemos que sigan adelante. Aquí tenemos unos pichones, unos huevos, perdón, de diamante moteado. Que los vamos a ver. Bueno, pues aquí vemos cinco huevecitos de moteado y un huevo de diamante mandarín gigante, que lo pusieron en un nido. No creo que tengan gallaura, pero bueno, lo he echado ahí por si acaso lo crían. Una cosa, en la apuesta pasada, perdón, de moteado, estaba yo tocándole siempre los nidos. Y claro, esos pájaros no son como los mandarines que le toca tú los nidos una y otra vez y casi casi te lo crían bien. Sino que estos pájaros necesitan mucha tranquilidad, no se les puede tocar mucho los nidos si es que queremos que nos críen a cría natural. Entonces lo voy a soltar ya, pero bueno, era un aviso y un consejo para todos aquellos que criáis moteado o que queréis iniciar a criar moteado a lo natural. Es que estos pájaros necesitan mucha tranquilidad y como vea que le toque mucho el nido, no crían. Ahí vemos a dos pichoncitos de diamante mandarín, mejillas negras. Ahora lo voy a sacar para que ustedes lo veáis. Bueno, pues aquí los veis. Diamante mandarín, mejillas negras, en gris. Dos pichoncitos. Espero que sigan adelante. Por aquí tenemos tres huevecitos de... Estos huevos son de la pareja de un faeo gris, cara negra, pecho negro, portador de pecho naranja, con una hembra bruna portadora de pecho negro. Estos pájaros, ya tengo yo dos pichones de él, de esta pareja, y lo que salen son machos clásicos, pecho negro, portadores de bruno y portadores de faeo, ¿vale? Y las hembras, pues todavía no he tenido ninguna. Las hembras todavía no he tenido ninguna, pero supongo que saldrán clásicas también. Clásicas y portadoras a lo mejor de Bruno o una cosa así. Yo es que de genética voy muy perdido. Me estoy enseñando con unos compañeros y demás. Por aquí, en este pequeño nido, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos huevecitos. Yo lo voy a enseñar. Ahí veis, seis huevos de la pajarita bruna mejillas negras con el macho clásico. De aquí, por ejemplo, de esta pareja, por ejemplo, solamente tengo un macho y me ha salido clásico mejillas negras. Perdón, una hembra clásica, o sea, gris, mejillas negras. Una hembra. Así que a ver lo que salen. Que se supone que tienen que salir machos brunos y a ver cómo salen. Ya os iré enseñando. Bueno, y aquí en este nido os voy a enseñar lo que tengo. Que ya están casi casi a puntito de saltar y a ver si os gusta. Mirad, tres pichoncitos brunos, ahí se ve mejor, tres pichoncitos brunos, que si le veis en la cola se ve que alguno porta pecho naranja y otros no, y también pecho negro. Eso ya se verá cuando salten del nido y demás y cuando muden. Ahí los tengo que van ya, vamos, están casi casi a puntito de saltar del nido. Mira los canarios como los tengo. Encelado. Estos pollos provienen de una hembra bruna portadora de pecho negro, pecho naranja. Y el macho es un pecho negro. Así que si me salen algunos, es como los otros hermanos. Que por ejemplo de esta pareja tengo dos machos y son todos, bueno, mentira, tres machos,
Uno es peso negro en Bruno. Y otro es. Otros dos son Bruno, peso negro, portador de peso naranja. Bueno, y es que tengo algunos de los pajaritos que yo he sacado. Y os lo voy a enseñar más de cerca. Bueno, pues en primera plana tenemos al moteado, que ese no ha sido sacado por mí. Pero bueno, los que han sido sacados por mí son los mandarines. Allí en el fondo vemos un peso negro, Bruno peso negro, que se acaba de bajar del palillo. Hay también algunos peso negro portadores de peso naranja. También aquí están los clásicos portadores de Fabio y de Bruno, en peso negro. Este es el mejilla negra. Mirad. Ese es peso naranja, es peso negro portador de peso naranja, porque se le ven algunas manchitas en naranja. El que predomina es el peso negro. Por ejemplo, este, el que está al medio. El que está ahora mismo. A ver si se posa en un sitio que lo podáis ver. El que está en medio ahora mismo. Ese es peso negro portador de peso naranja. Y bueno, estos son los pisoncitos que llevo. Espero que os estén gustando y demás. Ya sabéis que con los estudios y demás no puedo subir tantos vídeos. Pero bueno, hago lo que puedo. Ustedes sois los que me dais la fuerza. Así que este vídeo, si llega a un número considerable de likes, ya sabéis que yo me pongo las pilas y empiezo a subir, porque veo que a ustedes os importa lo que son los vídeos y demás. Y bueno, también felicitaros a ustedes, no a mí, sino a ustedes, por los 1000 suscriptores que ya somos en este canal. Así que bueno, muchísimas gracias por el apoyo que me dais, por no abandonarme. Ya somos más de 1000 personas que ven este canal. Y ya sabéis, el Instagram en la descripción. Un saludo y hasta el próximo vídeo.